Bien, sí, bienvenido a una nueva sesión aquí en Educando TV para los pequeñitos de preescolar. ¿Cómo está el clima en tu comunidad? ¿Cómo está el clima en tu región? Platícame, aquí sigue haciendo mucho frío. Bueno, eso dicen los muchachos, sí, así, yo para mí hace un poquito, pero ellos vienen todos enchamarrados. Yo creo que exageran, pero bueno. El día de hoy vamos a seguir hablando de... Todas las tradiciones del Día de Muertos, y vamos a trabajar con Teo, porque para mí es muy importante que te quede muy afianzado los números del 1 al 9, ¿sí? Porque en diversas actividades que, que ya estamos planeando para ti más adelante, ya vas a tener que tener perfectamente identificados los números, porque vamos a pasar a otro tipo de cantidades, cantidades combinadas, ¿sale? Bien, el día de hoy también nos acompaña nuestro amigo David. David, ¿qué le hiciste a Laurita que no ha venido? ¿Dónde está Laurita? ¿Está? ¿Que regresa pronto? ¿Sí va a regresar pronto? ¿Le extrañamos también a Laurita? Bueno, también a ti te queremos, David, claro que sí. Pero pues también Laurita se le extraña. ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo también estoy muy bien. Con un poquito de frío. Entonces, vamos a empezar. Antes de cualquier cosa, miren quién regresó. Nuestra plantita, que la prestamos unos días que la necesitaba, y nos la devolvieron muy requete guapa y muy requete bonita. Y vamos a regar nuestra plantita. Mi amigo Héctor me hizo favor de volver a hacer mi regadera porque la pisé el otro día y ya no pudo, este, y ya no pudo servir. Gracias, Héctor, por hacer nuestra regadera. Ya te prometo que la voy a cuidar. Voy a ponerle agüita aquí a, a mi macetita. ¿Saben cu cuáles son mis ganas de esta maceta, queridos alumnos? Sembrarla en una maceta más, más grande, de tal manera que nuestra macetita pueda ir creciendo. Este, y ya después la tengamos por aquí en el salón, muy guapa, adornándola. Así es que, pues miren, ya me hicieron otra. Otra regadera. Gracias, Héctor. En serio. Luego soy molona con el pobre Héctor. Y miren, ya me hizo mi, mi regadera. Muchas, muchas gracias. Bueno, el día de hoy, entonces, vamos a empezar con la canción del corrido de lobo y la muerte. Les, les platicaba yo los días anteriores que este es un corrido que a mí me. Bueno, es una canción de, de estar este, trabajando la lengüita y que me la enseñaron de chiquita. No sé quién es el autor, pero bueno, vamos a ver si ya se la aprendieron. ¿Sale? Empezamos a la una, a las dos y a las tres. Estaba la muerte un dibiribiri sentada en su escrito goro, buscando papel y la para escribirle al lobo boro. El lobo le contestó boroboro que si sí, biribiri que no boroboro. Aquí terminó el corribidivido del lobo y la muerte. Muy bien. ¿Cómo vas? ¿Cómo ves esa lengüita? ¿Hiciste tu ejercicio de lamer el plato? Sí, estuvo divertido. Acuérdate que ese ejercicio y que nada más lo podemos hacer en casa. ¿Sí? Acuérdate, platito firme y la que se mueve es la lengua. No voy a hacer así ni así. Sino así. Y te voy a dejar otro. Pero ese sí con supervisión de mamá. Mamá, papá, vamos a comer chiclitos. Chicles de esos que hacen bomba y vamos a masticar, masticar, masticar y luego so, este, adelgazamos el chicle y uh, soplamos. Cuando era yo chiquita había concursos de bomba de chicle, pero creo que ya no hacen esos chicles así tan, tan grandotes. Bueno, muy bien. Entonces, y les recuerdo a los papás que estos ejercicios no sustituyen la terapia del lenguaje o la recuperación de las dislalias, porque podemos estar por no llevarlos a, a terapia, podemos estar disfrazando o no dándonos cuenta de alguna otra situación. Recuerda que tenemos los centros de atención múltiple CAM, tenemos los CAPEPS, tenemos las USAER, para que tus hijos reciban la atención. Busca en tu comunidad. Que afortunadamente ya toda la educación especial se ha ido extendiendo cada vez más en nuestro estado. ¿Sí? Bueno, mira, te voy a enseñar algunas cosas que se utilizan en el altar de muerto, altar u ofrenda. Es un tema que a lo mejor pueden decir, es que no existe, es que, es que, es que. Ayer te acuerdas que vimos el tema de la leyenda, ya habíamos visto que las leyendas tienen parte de verdad y parte de fantasía. Cuando nuestros antepasados, y no solamente en México, ¿eh? Eh, por ejemplo, en los griegos eh, le ponían a sus difuntos dos monedas en los ojos porque tenían que pagar. Para que los pasaran el río, ¿sí? Entonces, en México, cuando se enterraban a los muertos, los enterraban con cositas, por ejemplo, tú has escuchado eh, la historia de la tumba 7 aquí en Monte que tenía grandes riquezas. ¿Y entonces, ¿por qué? Porque se pensaba que ellos tenían que atravesar un río, tenían que pagar para llegar al lugar de los muertos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos creando esta parte de que los muertos, no así de tipo zombie, no, no. Se supone que el alma de los fieles difuntos, y por eso se les llama fieles, porque nos acompañan, porque vienen, vienen a traer el aroma de las este, ofrendas de los regalitos que nosotros les ponemos en el altar, pero no, incluso había mi abuelita me decía, no coma la fruta del altar porque si no vienen y te jalan los pies. Y yo de chiquita decía, ay, qué miedo. Obviamente son tradiciones, como que la parte, no, o sea, ni creas que va a venir y, y, y te va a jalar los pies. No, si no es una tradición. Yo te decía en clases anteriores que en Oaxaca y que en muchos lugares como en Mérida, bueno, en Yucatán. Ayer me dijeron cómo se decía en Maya y ya se me olvidó la fiesta de la celebración de, de, del Día de, de los Muertos. Por ejemplo, en, en la Ciudad de México, en el estado de Michoacán, hay muchas celebraciones muy hermosas y esto es más una tradición. Sí, es una tradición, es algo que vivimos y que bueno, los mexicanos aprovechamos para hacer fiesta. Y que me dicen de los oaxaqueños, ya que todo lo hacemos en nueve días. Así es que, mira, yo te voy a ir enseñando algunos de los elementos que integran el altar. A ver si me acuerdo. Flor de muerto. La flor de muerto, conocida como sempasuchil y ayer les, ayer, antier, no, en si no me acuerdo qué día, ba, vimos que esta hermosa flor tiene un aroma muy especial. Es fuerte. Y les comentaba que, por ejemplo, en Etla, cuando vienes bajando de, de la comunidad de Sautla y todo esto hacia Etla, este. Los campos se ven amarillos, amarillos por el Cempasúchil y por la borla, la flor que te decía yo que era púrpura, este, ese color como morado, como rojo sangre. Y se ven hermosos. Te voy a pegar en el pizarrón entonces estos elementos que integran la florecita, bueno, el altar de muerto. Hay quienes les ponen muchísimas flores. Yo pongo mini flores, el, el, la ofrenda de, de la casa. Es chiquita, así es como de este tamaño. Entonces, todo lo busco muy peque para que quepan de todos los elementos. Entonces, aquí tenemos las flores de Sempasuchi. ¿Ya las has olido? Sí, muy bien. El altar, pues obviamente tiene que tener, o la ofrenda, a los invitados especiales. ¿Quiénes son los invitados especiales? Las ánimas, los fieles, difuntos. Y acostumbramos a poner sus retratos. Miren, este señor muy guapo con su bigote. A veces los muchachos. Recuerden que nuestra vida tiene un ciclo y que en México... Creo que es el único país donde nosotros, más que nos burlemos, pero sí tratamos a la muerte desde la parte festiva. E incluso se hacen las famosas calaveritas. ¿Tú sabes qué son las calaveritas? Son versos que, que se hacen recordando a nuestros muertos o a los vivos. Por ejemplo, estaba la muerte un día sentada en el carrizal cuando de pronto dijo, a Milton me voy a llevar. Por ejemplo, esa puede ser una calaverita. ¿Te acuerdas que hemos visto también la rima? Bueno. Entonces, también le ponemos un elemento muy mexicano que es papel picado. Lo utilizamos de dos colores o tres principalmente, el color morado, el color naranja y el color negro incluso, ¿no? Este, y ponemos nuestro papel picado, que es otro elemento de la ofrenda de los difuntos. Bueno, y, y, y bueno, les decía yo que en México, en Oaxaca, somos mucha fiesta y, y no puede faltar algo muy importante en el altar. A ver, ¿quién me dice qué es esto? A ver, así es. ¿Es qué cosa creen que sea? ¿Lo pruebo? Ay, no, no lo puedo probar porque es de mentirita. David, ¿qué crees que sea? ¿Mole? ¿Mole? Levanta la mano, ¿quién dice que es mole? Bueno, pues es mole. Qué tramposos, no le pusimos este, la piernita de pollo en nuestra... Pues, es una bromita, pero tiene que estar el mole. Yo creo que mi abuelita diría, mmm, le falta sal, le falta chocolate. Tenemos nuestro mole. Y algo que es muy importante, que dicen que no debe de faltar en el altar, es la luz para las ánimas, para las almas. Mira. Uh, en en clases anteriores habíamos visto las de azúcar con anís, las calaveritas de azúcar con anís. ¿Las has probado? Y se ponen muy guapas las calaveritas, las has visto que, que se ponen aquí sus, sus maquillajes. Y sabes, bueno, eso sí no lo hicimos porque si sí era un poco más complicado. En mi época poníamos padrecitos. ¿Qué son los padrecitos? Unos cucuruchitos. Por ejemplo, les damos así la vuelta, queda como en forma de triangulito y les ponemos su cabecita de garbanzo, los ojitos y, y la este, boquita y demás. Bien. Ay, a mí me gustan tanto estas fechas. Creo que Creo que noviembre, diciembre, enero. Bueno, en nuestro país, en nuestro estado hay fiesta todo el tiempo. Voy, voy. Ya termino de pegar y ponemos las calaveritas de azúcar. Bien, como ya no me va a caber más, te voy a pedir entonces que me empieces a ayudar a contar. Y aquí sí vamos a trabajar lo que ya hemos visto las veces anteriores de cómo, porque ya dijimos que, los, que todo tiene su nombre y los números también tienen su nombre y su representación. Yo te voy a ayudar a contar, pero tú me tienes que decir cómo se escribe. Ya lo hemos visto. Así de... Ah, bueno, vamos a ver. Estos, aquí nos faltan otros este, elementos, ahorita los voy a ir pegando. ¿Ya vieron qué chulo está mi pan de, de muerto? Ahorita lo vemos en el en el pizarrón. Híjoles, nada más tengo plumón negro, verde. Me gusta más el color verde. A ver, ¿qué te dije que era esto? Papel picado. Me ayudas a contar cuántos papeles picados tengo aquí? Bien, contamos fuerte. Uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos papelitos picados tenemos aquí? 8. Yo ya te ayudé a contar. A ver, ¿cómo es el número 8? ¿Te acuerdas? Dijimos que tenía una forma como de. Ocito, ¿te acuerdas? Y si no. Yo aquí te ayudo. Este es el número 8. ¿Sí? Hay quienes lo hacen así. También es válido. Yo te sugiero dos bolitas porque es un poquito más sencillo. Este es el número 8. Y en serio, no hay problema. Si aún no lo recuerdas, este es nuestro número 8. Las calaveritas de azúcar. ¿Cuántas calaveritas de azúcar tenemos en nuestro altar? ¿Las contamos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve. Muy bien. ¿Te acuerdas cómo es el número nueve? Haz memoria polvos para pensar y el número 9 lleva una bolita y un palito de lado del lado derecho. Así. ¿Ya viste? La bolita va de lado izquierdo y el palito va de lado derecho. Este es el número 9. La luz las velitas. Vamos a contar cuántas tenemos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántas velas están aquí? Cinco. ¿Te acuerdas cómo es el número cinco? Sí. Las velas y las veladoras son diferentes. Las velas son las que no tienen una base, las que son larguitas. Y las veladoras son las que vienen en vaso. Por cierto, no se deben, ahí sí, no hay que jugar con las veladoras y mucho menos cuando están encendidas. Nos podemos lastimar o provo podemos provocar algún accidente. Y recuerda, si en tu casa hacen ofrenda de muertos, si van a salir a la calle hay que... Soplar y dejar sin flama. Estas son flamas eternas. Por más que sople, no se apaga. Y tenemos nuestro plato de mole. Si fuera poblano, le tendríamos que poner ajonjolí o sésamo. Creo que le dicen en otros lugares. ¿Quién se comió la pierna de pollo de este mole? Estoy viéndolos a todos. ¿Quién se comió la pieza de pollo del mole? ¿Cuántos platos de mole tenemos aquí? Uno. A ver, ¿quién se está viendo porque se comió la pieza de pollo? ¡Qué barbaridad! No se coman los elementos del altar. Y ahora, los protagonistas de nuestro altar, que son los fieles difuntos. ¿Cuántos portarretratos tenemos aquí? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántos portarretratos tenemos aquí? Siete. ¿Y este es el número? Siete. Ahora ya no necesitamos estar contándolos en orden porque ya los conoces. Ahora imagínate que nos falta... ¡Ay! Cuando se está cocinando. Hay una poesía, creo que es la de Suave Patria, la que dice el santo olor de la panadería. ¿Cómo no es un olor tan rico. Y vamos a ver el pan de muerto. Nosotros en Oaxaca comemos mucho el pan de yema que tiene una carita en el pancito. En otros estados, también aquí en Oaxaca se produce este tipo de pan. Esto significaría los huesitos. Voy a pegarlo en el pizarrón para que puedas observar bien. Mira, esto significarían los huesitos del muertito. Y como nosotros te digo que aquí en México es pura fiesta, en Oaxaca más, en la costa tengo unos vecinos que este, viven en la costa y en, en la temporada de muertos me traen un pancito y se cuenta que, que es el muertito. Ay, pero están riquísimos, ¿eh? riquísimos. Mis vecinitos queridos, ¿cuántos panes de muerto? Creo que son poquitos. Yo hubiera puesto más. ¿Cuántos panes de muerto tenemos aquí? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos? Cuatro. ¿Quién me dice cómo se escribe el número cuatro? Acuérdense, es como si fuera una sillita. Al revés. Hay quienes lo escriben así. De las dos formas está bien. Si se te facilita así, muy bien. Yo te digo que una sillita invertida y pudiera ser una opción para hacerlo. Ahora, nuestras Catrinas. ¿Te acuerdas que, que te decía yo ayer que las Catrinas son una... Sátira, que Juan Jesús Posadas Ocampo dijo que era una sátira, las señoras ricas. Y nuestras catrincitas que no pueden faltar. ¿Sabes qué? Voy a poner el número uno aquí arriba para que no nos confundamos. ¿Te parece? Ahora dime, ¿cuántos vestidos tenemos aquí? Contamos 1 y 2. ¿Cuántos? 2. A ver, si vamos del 1 al 9, ¿qué número nos falta? Tenemos el 1, 2, 5, 7, 9, 8 y 4. ¿Qué número nos falta? A ver, si lo pusiéramos en orden es... Uno, dos, tres. ¿Dónde está el tres? ¿No hay? Entonces el número que nos falta es el tres. Y para el tres tenemos unos hermosísimos sombreros de Catrín. Así. Bien, nuestros sombreros de Catrín son entonces, ya te di la respuesta, son tres. Tres sombreritos de Catrín. Ay, bueno. No se nos vaya a enojar el ocho, pero necesitamos espacio. Uno, dos, tres. ¿Cómo se escribe el número tres? Aquí, si no hay mucho cómo cambiarle, es el número tres. tres. Entonces, vamos a buscar los números en orden. ¿Me ayudas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Dónde está el seis? ¿El seis? Aquí no contamos las flores en Pasuchi. Seis, el número? Siete, ocho, nueve. Segurísimo que ya te los aprendiste. Yo sé que muchos ya se los aprendieron. Sin embargo, si tu amiguito, si tu querido alumno te está costando trabajo, no te desesperes. Ese es el primer paso. Nosotros vamos a ir al ritmo que tú necesites y que tus compañeros necesiten. Vas a ver que va a haber actividades que son un poco más fáciles y más complicadas. Vamos a hacer las que podemos hacer. Por favor, no te desesperes. En la escritura de los números, fíjate bien nada más hacia dónde van. ¿Sí? Muy bien, yo necesito en serio que te aprendas muy bien del 1 al 9. Insisto, yo sé que muchos lo saben, yo sé que a muchos les cuesta trabajo y aquí estamos tus maestros en Educando TV para ayudarte a que cada vez te cueste menos trabajo. Pues bueno, vimos algunos elementos del altar el día de hoy y con eso vamos a terminar. Contamos del 1 al 9. Muchas gracias David. Así es que yo te voy a ver en una siguiente sesión aquí en Educando TV, recordándote lo de siempre, comer sano, evitar pelear con los hermanos, cooperar en casa, hacer la tarea y sobre todo ser muy feliz. Ya sabes, yo soy la maestra blanca y te deseo lo mejor. Nos vemos en una siguiente misión aquí en Educando TV. Hasta luego.